Ha estat aprovat per 84 vots a favor, 21 en contra, 25 abstencions. 84 votos a favor. Dos tercios de la Cámara catalana han dado apoyo a la resolución conjunta de CiU y Esquerra Republicana, que aboga por hacer una consulta sobre la autodeterminación, preferiblemente durante la próxima legislatura. El término preferiblemente no ha convencido a las demás fuerzas políticas, pero finalmente Iniciativa, Solidaridad Catalana y el diputado Joan Laporta han votado a favor de la propuesta. También lo ha hecho, rompiendo la disciplina de voto, el socialista Ernest Maragall. El resto de los integrantes del PSC se han abstenido y han pedido modificaciones legales para hacer posible un referéndum. Referéndum o consulta democrática, es decir, legal. Ciutadans y el PP catalán han votado en contra de la consulta soberanista. Que Cataluña es lo que es, orgulloso de ser catalana y española, y que los que pretenden separar Cataluña del resto de España no lo van a conseguir. Con el respaldo de una mayoría absoluta, el Parlament ha dado respuesta a la reivindicación de la Diada. Cataluña comienza su andadura hacia el Estado propio. Finaliza de esta manera el debate de política general más atípico e importante de la historia de Cataluña. El lunes, el presidente Artur Mas firmará el decreto de convocatoria de elecciones para el próximo 25 de noviembre y el Parlamento quedará disuelto.